Una adecuada nutrición incide en la salud, en el pleno desarrollo de los niños y niñas, en la productividad durante la adultez, en la memoria, el estado de ánimo y las capacidades intelectuales. La nutrición es fundamental en todas las etapas del ciclo vital. Es por esta razón que en Colombia se realiza cada 5 años la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, ENSIN. A través de la información oportuna y confiable generada en el ámbito alimentario y nutricional por la ENSIN, las instituciones nacionales y la población en general podrán determinar la situación alimentaria y nutricional de la población colombiana. Para conocer más acerca de la ENSIN, su importancia para la toma de decisiones en salud pública y cómo participar, los invitamos a una charla con los expertos. Doctora Patricia Heredia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de situación nutricional de un país? Bueno, cuando hablamos de situación nutricional es importante tener en cuenta que no solamente estamos refiriéndonos al estado, lo que llamamos estado nutricional de las personas, es decir, a la toma del peso y de la talla, que son muy importantes y que hacen parte de la encuesta, sino a otras mediciones que nos permiten saber cómo están cada uno de los individuos de la población. La encuesta incluye toda la población colombiana, entonces pues podemos saber cómo está su estado nutricional, las deficiencias de micronutrientes que esta población tiene. Podemos conocer varios de los factores determinantes de este estado nutricional. Y hay una cosa muy importante y es que no solamente abarcamos los individuos como tal, las personas, sino también sus hogares. Ajá. Entonces hay algunas preguntas relacionadas con la situación de seguridad alimentaria en el hogar. Ajá. Eso es bien importante pues porque los individuos no están solos, están en sus hogares, en sus familias, y pues en las preguntas se incluyen componentes también de tipo económico, o sea, si por falta de alimentos una familia, por ejemplo, ha tenido que restringir algunos alimentos y pues eso incide también en su situación nutricional. Doctor Bolívar, ¿y qué herramientas se usan para conocer la situación nutricional? Digamos, a nivel del gobierno, uno de los elementos fundamentales para poder conocer la situación y poder tomar decisiones de política, pues un elemento fundamental es las encuestas. Y pues, ajá, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, ENSIN, que estamos levantando en este momento la información, es una de las herramientas fundamentales para poder hacer esos análisis. Obviamente contamos también con registros administrativos de las mismas fuentes de las entidades que participan dentro de estos procesos, uh-huh, tanto entidades pues públicas y privadas, permanentemente generando información, pero para nosotros el tener bases de datos, tener información para la toma de decisiones, como lo nos puede generar la encuesta, pues es un insumo fundamental. La última que tuvimos fue la del 2010. Estamos en este momento haciendo el levantamiento de información y en todo un proceso de también en paralelo de análisis con un acompañamiento de la Universidad Nacional para tener al final los resultados que le podamos presentar al país cuál es el componente y cuáles son los diferentes elementos con un enfoque, digamos, más integral y no específico de un indicador para saber si aumentó o disminuyó un indicador, sino conocer de una manera integral cuáles son los componentes o las condiciones desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de las condiciones económicas en las que está desarrollándose el individuo, que tienen al final una incidencia dentro de la situación nutricional, uh-huh, de la persona. Profesora Sara, ¿y qué se hace con esos resultados? Varias de las cosas de lo que se hace con esos resultados las ha mencionado ya el doctor Juan Carlos, y en cierta forma los aspectos que mencionaba la doctora Patricia precisamente son muy claves. O sea, los resultados le dicen al país, y el país son las familias, las instituciones, el ciudadano común, pero también los académicos, cómo está la situación alimentaria y nutricional, particularmente nutricional, de las familias, pero de los individuos en particular, sobre situaciones, sobre aspectos, tanto de la situación nutricional como de sus determinantes, como mencionaba anteriormente la doctora Patricia. Y el uso es muy importante para definir políticas
para plantear soluciones, para abarcar las decisiones de las instituciones con fundamento frente a lo que se quiere resolver. Y por supuesto también nosotros en la academia somos usuarios directos de la información que proporcionan herramientas como la encuesta, que es tal vez la herramienta más importante que tenemos en el tema nutricional, para poder no solamente plantear insumos para esa definición de política de toma de decisiones, sino para generar, ¿por qué no?, otras alternativas que involucren mejores situaciones para la población y ofertas, programas, intervenciones que puedan de verdad contribuir a mejorar esa situación de partida que no necesariamente es buena en el caso colombiano. De acuerdo. Doctora Patricia, decía usted que la encuesta no se centra en el individuo, sino que integra a la familia también y seguramente a su población y al territorio. ¿Cuáles son en Colombia esos territorios y poblaciones más vulnerables? Bueno, en Colombia se han identificado varias zonas y varios grupos poblacionales que de alguna manera en sus indicadores de la situación nutricional son un poco más vulnerables que otras. Por ejemplo, la zona rural comparada con la zona urbana, en especial los niños de la zona rural se ven más afectados en su retraso en crecimiento, por ejemplo. También grupos poblacionales específicos, como es el caso de los indígenas, la población afro, en algunos de los indicadores, pues hay diferencias en ciertos de los componentes que se evalúan. Y también hay regiones del país, por ejemplo, la zona Orinoquía y Amazonía, algunas zonas de la región atlántica, algunos departamentos Guajira, en los cuales se ven más afectados ciertos indicadores, la zona del Chocó. Entonces sí hay zonas que se ven más afectadas que otras y grupos poblacionales específicos pues que en algunos indicadores están más afectados. Pero también es importante resaltar que a pesar de que uno pensaría en un principio que de pronto las poblaciones, por ejemplo, de estratos más bajos siempre tienen los mayores problemas nutricionales, sí, pues no es así. Realmente también hay algunos indicadores, por ejemplo, como es el caso de la anemia, que en los niños se presenta casi que en forma igual en los diferentes estratos socioeconómicos. Entonces, pues es muy importante tener presente eso, o casos como indicadores como el de la obesidad, que también es generalizado, uno de cada dos adultos presenta exceso de peso, ya sea sobrepeso o obesidad, y este es un factor que pues no es exclusivo ni de las clases altas ni de las clases bajas, sino que se presenta en la mayoría de la población. Entonces, estos indicadores que nos van pues más afectados y que están en forma pareja casi en la población, pues los identificamos como problemas de salud pública que tenemos que abarcar desde las instituciones. Ajá. Doctor Juan Carlos, ¿y qué entidades o instituciones participan en la elaboración de esta encuesta? Aquí hay una unión bastante importante desde el orden del Gobierno Nacional, con la participación del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el ICBF, el Departamento para la Prosperidad Social, como las primeras entidades que iniciaron desde la etapa del diseño el pensar hacia qué era lo que queríamos con esta encuesta. Se colocaron unos recursos importantes y en ese orden de ideas se han venido, digamos, desarrollando el proceso con acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, en la cual tenemos un convenio, y es, digamos, el enlace que está haciendo el levantamiento de la información en campo a través de una unión temporal en donde participa Profamilia y la Fundación Santa Fe, para todo el andamiaje que requiere el operativo de campo. También aquí ha sido fundamental, porque lo hemos identificado así las entidades, la etapa de análisis, involucrar la academia para la participación del acompañamiento de la Universidad Nacional en este proceso ha sido fundamental, y es necesario hacerlo desde la etapa en la cual se está recogiendo la información para garantizar que los datos que se estén recogiendo al final tengan la calidad estadística y la calidad del dato necesaria para poder sacar conclusiones, pues con un pool de investigadores y analistas y expertos que son los que al final van a coger esos
esos datos y nos van a ayudar a generar los documentos definitivos de la encuesta para que en ese proceso de socialización sea, digamos, con un lenguaje claro y con unas conclusiones muy importantes que le sirvan a todo el, digamos, a todas las personas que quieran leer los resultados, independiente de su rol, sea en el sector público o privado, y lo puedan tomar como un elemento fundamental de línea de política y de cuál es la situación para poder solucionar las problemáticas que se están dando en el país. La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, llamada ENSIN, se realiza cada 5 años y su primera versión fue en el 2005. Nosotros somos una encuesta que nace de la necesidad de conocer la situación nutricional de la población colombiana de 0 a 64 años de edad. Nacimos como producto de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que se viene realizando desde 1990, pero hemos tenido siempre un marco conceptual claro. Para esa oportunidad, la encuesta ha tenido un enfoque de determinantes sociales en seguridad alimentaria y nutricional, y eso nos ha obligado a darle un enfoque completamente diferente, tanto en la definición de los instrumentos como en la metodología operativa en la cual levantamos la información en campo. Asimismo, nos hemos separado de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, permitiéndonos tener un enfoque mucho más claro, con instrumentos mucho más claros pensados en la seguridad alimentaria y nutricional, y pensado también en poderles llegar a dar información oportuna al país frente a la situación nutricional en Colombia. La encuesta se realiza a partir de varias entidades, entre ellas está el Ministerio de Salud y Protección Social, se encuentra también el Instituto Nacional de Salud, el Departamento para la Prosperidad Social, hoy Prosperidad Social, la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Asimismo, contamos con la participación de universidades tan importantes como la Universidad Nacional, la Universidad de Caldas, la Universidad Industrial de Santander, entre otras universidades que han participado desde el diseño. Este es un estudio que se realiza con la metodología definida por los lineamientos del DIRPEN del DANE, en el cual hicimos todo un proceso de definición de necesidades de información. Posteriormente desarrollamos el diseño entre el 2013 y 2014. Posteriormente empezó el levantamiento de información del operativo de campo en el 2015. Y en este momento estamos cerrando el levantamiento de campo para poder darle paso a la definición del análisis y a la publicación y difusión de resultados a nivel territorial. La encuesta se realiza en 295 municipios del país. Esta muestra es representativa de todo el territorio nacional. Se encuestan solamente a las personas que son residentes del país con unos hogares ya definidos desde el nivel central. No es necesario hacer un desarrollo de toda la encuesta en los 1.122 municipios, sino que con este muestreo ya podemos hablar de todo el territorio colombiano. Esta misma forma nos ha permitido también pensarnos en un desarrollo cualitativo que complementa la información cuantitativa que se recoge desde los instrumentos de recolección y que permite entonces darle una lectura de determinantes sociales, que es el enfoque que se plantea para esta oportunidad la encuesta. Contamos adicionalmente en esta oportunidad con instrumentos adicionales para escolares en actividad física, para preescolares en actividad física, para adolescentes en actividad física. Asimismo, tenemos un propio formulario de población y territorio, porque antes nos anidábamos a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Y asimismo, tenemos ingesta por recordatorio 24 horas, que nos permite llegar a conocer las cantidades, tiempos de comida que está consumiendo la población colombiana de alimentos. Ese es un reto importante en la medida en que también hemos tratado de hacer que tengamos una lectura por curso de vida. Entonces, el enfoque de determinantes vamos a arrancarlo principalmente por tres entradas: el curso de vida, el territorio y la equidad. Entonces, ese es, digamos, el enfoque que le estamos dando a la encuesta, un poco más de análisis. No tanto el descriptivo que se había manejado, romper un poco la secuencia modular que se estaba trabajando anteriormente con la encuesta, que antes era pensarse en actividad física, en antropometría, en vitaminas y minerales, sino que ahora le estamos dando una lectura mucho más integral, pensada en que un individuo se desarrolla en un contexto, que es lo que determina en última su situación nutricional actual. La encuesta ha servido como referente académico y científico para publicaciones particulares en las cuales se ha tratado de dar mayor profundidad a las situaciones encontradas en las encuestas anteriores. Y esa misma trascendencia es la que le queremos dar en este momento. Asimismo, queremos mejorar la oportunidad en la cual la gente utilice la información en campo, que en territorio la gente pueda llegarse a apropiar realmente de la situación nutricional del país y pueda llegar a actuar frente a ella. Trataremos o procuraremos de utilizar o definir herramientas que permitan que la gente pueda llegar a hacer cruces de variables y pueda llegar a conocer la situación nutricional de sus territorios sin tener que acudir a levantamientos de información adicionales a los que se presentan acá.
profesora Sara, ¿y cuáles son las funciones que cumple ahí la Universidad Nacional de Colombia? La universidad, desde el proceso mismo del diseño de la encuesta, de esta encuesta, de la nueva, la que está en este momento en recolección de información, ha estado acompañando la etapa del diseño, pero no solo la Universidad Nacional. Yo creo que cuando mencionamos la academia, estamos hablando de la posibilidad de, desde la Universidad Nacional, de convocar los mejores expertos en los temas nodales de la encuesta, que venían, por supuesto, participando en las anteriores encuestas 2005 y 2010, porque efectivamente ese acumulado técnico, conceptual, científico, hay que mantenerlo, pero las entidades que lideran la encuesta en este momento presentes, el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, confiaron en la universidad como ese ente académico que no solo participa desde lo técnico, sino que convoca otras universidades. Está la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y otros, digamos, centros de investigación que acompañan los diferentes temas de la encuesta. Yo creo que la universidad, de hecho, es un papel articulador, un papel de responsabilizarse, de generar un equipo de investigadores o de mantenerlo, de vincular los que estaban participando desde las anteriores encuestas. Ajá. Para responderle al país con un análisis, además, y quiero decirlo, muy importante para esta encuesta, con una plus adicional, y es la perspectiva de que este tipo de encuestas tienen un componente descriptivo importante. El tipo de encuestas poblacionales al que pertenece la encuesta de situación nutricional en SIN, pero tiene un compromiso de incorporar la perspectiva de determinantes, y desde la determinación social, con estos análisis, generar elementos explicativos, no solo de la situación, verla, saberla, sino avanzar, y eso es un componente bien importante y difícil. Ese es el desafío para empezar a generar procesos explicativos, que creo que para allá tienen que ir las encuestas hoy por hoy, no solo como medición, sino comprometerse a dar explicaciones, que eso le da elementos a la política pública de juego frente a las intervenciones. Ok. Doctora Patricia, ¿y cada cuánto debería hacerse o cada cuánto se hace una encuesta de situación nutricional? Bueno, en Colombia la hemos hecho cada 5 años. La hemos venido haciendo desde el año 2005. Hicimos la 2005, la 2010 y pues ya estamos en esta última versión. Y hay algunos componentes que se hacen cada 10 años. Por ejemplo, el tema de consumo de los alimentos. Ese es un componente que, cuando lo hacemos en forma más detallada, lo hacemos con una periodicidad de cada 10 años. Ajá. Porque pues los cambios realmente en la parte cultural y en la parte de consumo pues no se dan en periodos tan cortos de tiempo. Pero, por ejemplo, en el caso de la del consumo de alimentos, que se evaluó en el 2005, en este momento, para el 2015, estamos repitiendo ese mismo componente en forma muy detallada para poder saber cuál es el consumo de cada uno de los grupos poblacionales. En el 2010 se abarcó también un tema, pero no tan detallado de consumo, sino ahí se llamó frecuencia de consumo, y es más mirar cada cuánto, por ejemplo, las familias, los niños, las gestantes consumen grupos de alimentos prioritarios para la salud, por ejemplo, la leche, las carnes, alimentos proteicos, bueno, diferentes tipos de alimentos que son necesarios para nuestra salud en general. Ok. Doctor Juan Carlos, ¿y en dónde se hace esta encuesta? ¿A quién se encuesta? No es un censo que abarque a toda la población, sino que hay que seleccionar, supongo, grupos. ¿Cómo se hace eso? Claro que sí. Muy importante ese ejercicio, como lo planteábamos ahora desde el diseño, de identificar cuál es la muestra a la cual vamos a tomar información para que esa información sea representativa a nivel nacional. Efectivamente, pues un censo implicaría, desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de tiempo, pues unos esfuerzos enormes que al final
la conclusión que podemos sacar haciendo un ejercicio a partir de una muestra totalmente, digamos, bien estructurada, pues van a ser muy similares. Entonces, en ese orden de ideas, ha sido un tema fundamental estructurar esa muestra. Buscamos tener representatividad a nivel nacional. Se están llegando alrededor de 290 municipios a nivel nacional. Estamos garantizando tener alrededor de 5.000 segmentos, es decir, como unidades, localidades o barrios en cada uno de estos municipios a nivel que nos permitan tener comparabilidad frente a las encuestas anteriores. Estamos teniendo más de 40.000 hogares encuestados en la proyección que tenemos para garantizar esa calidad en los datos. Entra a todos los estratos sociales, a todas las zonas. Entonces, la representatividad, la verdad, para una encuesta con la magnitud que tiene y sobre todo con este enfoque que le hemos querido dar, es muy importante mencionar que esto va a permitir tener comparabilidad con los datos del 2005 y del 2010, pero va a tener información mucho más relevante y, digamos, mucho más pertinente con ese análisis integral y determinantes sociales que le queremos dar. Entonces, como te decía, vamos a tener cobertura a nivel nacional, información para todos los departamentos, y en ese sentido es el esfuerzo que se está realizando de recoger la información en el trabajo de campo, garantizando todos los protocolos de procedimientos. Va un equipo especializado, un equipo interdisciplinario a recoger esta información, van bacteriólogos, nutricionistas, encuestadores, personas que tienen, pues, digamos, toda la experiencia, que adicionalmente tienen que surtir todo un proceso de capacitación para poder recoger esta información en campo y poder garantizar que tenemos, digamos, unos datos que nos permitan sacar conclusiones válidas frente al ejercicio. Ok. Profesora Sara, el último minuto. Los datos que se recogen con esta encuesta, con un enfoque explicativo, deben conducir a la formulación de política pública en nutrición. Sí. ¿A quién le corresponde esa responsabilidad? Pues yo en principio diría que nos corresponde a todos los colombianos valorar la información que sale de la encuesta, que además de lo que hemos dicho, tiene un elemento que no quiero dejar pasar ni de mencionar, y es que tiene un componente de hábitos alimentarios con una perspectiva de recolección de una información con instrumentos de orden cualitativo. Eso es muy innovador. Ese es, yo siempre digo, una apuesta muy valiente de la encuesta, de esta nueva encuesta en SIN, que le va a proporcionar información no solamente a la institucionalidad, sino al colombiano, a toda la población. Pero efectivamente, la información como tal es una información que deben asumir las entidades responsables, que tienen que formular política para mejorar, por supuesto, y contribuir a mejorar la situación alimentaria y nutricional de la población colombiana, que, como mencionaba la doctora Patricia, tiene zonas, pero digamos que las problemáticas están distribuidas en todos los territorios, las regiones, estratos sociales, con la necesidad de que la encuesta sea usada de la manera que debe ser por los tomadores de decisiones y por la academia. Yo insisto mucho, nuestro papel de responsabilidad frente al uso y además al avance de estudios de profundidad que derivan de la encuesta y que efectivamente la misma encuesta no podría abarcar en su totalidad. Es una responsabilidad de las instituciones, de la academia y de la ciudadanía. Quisiera agregar y complementar también a la profesora Sara en términos de que también la utilidad de esta herramienta tiene que ser para los gobiernos locales, para los departamentos, para los municipios, para que toda su política se alinee, digamos, con unas estrategias también que se puedan implementar desde el gobierno nacional. Pero es importante que todos se involucren y que vean la utilidad de un instrumento que lo que nos está dando es una línea de hacia dónde está ese componente nutricional en los diferentes elementos para las diferentes poblaciones y poder identificar qué es lo que está pasando en La Guajira, qué es lo que está pasando en Chocó, qué es lo que está pasando en Amazonas, qué es lo que está pasando incluso en Bogotá. He escuchado uno en medios de comunicaciones que incluso en Bogotá se dan casos de desnutrición. Efectivamente, que las políticas territoriales se articulen con los gobiernos nacionales y que desde la academia, desde el sector privado, se miren y se alineen para que efectivamente tenga un mayor impacto y se logre cerrar esas brechas en el mediano y largo plazo para mejorar el país. Ojalá así sea. Claro que sí. Doctora Patricia Heredia, doctor Juan Carlos Bolívar, profesora Sara Eloísa del Castillo, muchas gracias, muy amables. Esto es Estación Salud, Medicina a Tiempo.